Va a estar abierta para el público, son postas de salud integral, donde la comunidad de la Casa de Altos Estudios y la comunidad donde está inserta la UTN va a poder, bueno, circular por aquí y hacerse un montón de chequeos que pueden encontrar en cualquier dispositivo sanitario. Bueno, esto ha sido la suerte de la articulación entre, bueno, Víctor, la UTN, también Gabriel Godoy, que es una persona que nos ha venido acompañando para que esto sea la expresión de un trabajo que tenga que ver con salud y otras cosas, ¿no? Para nosotros es importante por ahí tener una actividad extraacadémica, por ahí uno está acostumbrado a ver la universidad como el lugar donde se forman profesionales. Para nosotros es muy importante abrirnos a la comunidad y tener este tipo de actividades como para devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad nos da, ¿no? Para poder funcionar, para que funcione la universidad. ¿Qué servicios del PENA podemos encontrar aquí? Y aquí hay varios servicios: de hemoterapia, el grupo de ILE-IBE, nutrición, odontología, servicios importantes y fundamentalmente en coordinación con Región Sanitaria, la prevención. Es decir, para nosotros esto, abrirse a la sociedad en una misión fundamentalmente informativa y preventiva, que para nosotros es fundamental. La pandemia nos dejó una cultura, creo, de cuidado distinta a todos los habitantes, y para nosotros esta actividad es importante para abrirla a la región acá de los alrededores de la Facultad Regional, en 11 Abril 461, donde estamos alojados, de un servicio integral, un control que logra vacunación y controles básicos de salud que bien han explicado, y no solo para nuestra comunidad que va a trabajar desde 8 a 23 horas en esta facultad, en esta sede, sino para las personas del barrio y aquellos que se quieran acercar aquí. Maxi, en su experiencia, cuando se abren este tipo de postas de salud en comunidades que son distintas a las habituales, ¿ven buena recepción? Sí, más cuando es una universidad como la UTN. En primer lugar, agradecerle a la UTN, agradecerle también al PENA. Volver a agradecerles porque ellos nos dieron la posibilidad en su momento de poder ir a vacunar a la UTN en la calle Montevideo, donde mucha gente se acercó. El hecho de poder hacer lo mismo acá es una experiencia mucho mejor, más sabiendo que la actividad de la juventud acá empieza en pocas horas y el mayor número va a estar entre las 14 y las 20 horas. Así que, bueno, lo importante es que la gente aproveche este momento, que se acerque, los vecinos de acá, de la zona, se acerquen. Está la itinerancia que tenemos normalmente de la vacunación antigripal y la vacunación COVID, así que pueden aprovechar este momento. Creo que más de un periodista se ha vacunado, así que vemos la posibilidad de que el resto de la sociedad también se acerque.